Más participantes, muy buenas noches. Te saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado SIC. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de doma y entrenamiento de equinos. Esta ponencia estará a cargo por la médico veterinaria Paola Rocío Álvarez. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada, estoy dejando nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctora. Le doy el pase. Muy buenas noches. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí está. Díganme si se ve bien. Se observa, doctora. Perfecto. Muy bien. Hoy les adelanto, igualmente ahora hago toda la presentación, pero va a ser un poquito rara porque vamos a ver un montón de, digamos, de conceptos que tienen mucho que ver con el trabajo diario, si se quiere, que desarrollo en mi lugar propio, ¿sí?, de trabajo. Así que vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Álvaro Rocíos. Soy médica veterinaria, como ya mencionaron. Trabajo actualmente como adscripta graduada, por un lado, en la cátedra de producción equina de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Y, por otro lado, me encuentro desarrollando mi tesis doctoral, donde mi director es Pablo Trigo, que tiene mucha formación en lo que respecta a, o basta, digamos, experiencia en lo que respecta a fisiología del ejercicio. Y el título de mi tesis doctoral es Evaluación etológica del caballo de polo y su relación con la capacidad deportiva. Entonces, este tema, si se quiere, está muy relacionado al trabajo diario que nosotros desarrollamos, por un lado, en el laboratorio de fisiología y fisiología del equino deportivo, y por otro lado, a mi tema particular de tesis, ¿sí? Por esto la verdad es que me gusta bastante. Van a ver que no es muy extensa en cuanto a diapositivas, pero sí tiene, digamos, les voy a mencionar un montón de cosas que son los principios básicos que me gustaría que ustedes se lleven, y también un poquito de cómo vemos nosotros la doma, e inclusive cómo la trabajamos cuando nos toca darle clases, incluso a los alumnos, por lo menos acá, en la experiencia que tenemos acá, por los sistemas de producción que tenemos acá en Argentina. Dentro del temario, entonces, lo que vamos a abordar va a ser la doma. Por un lado, vamos a ver la definición de doma, los tipos de doma. Nosotros acá somos muy básicos, teniendo en cuenta que en la actualidad existen, digamos, o cada vez le atribuyen más nombres, y creo que son diferentes miradas de lo mismo. También tener una noción, por lo menos acá, de cuándo iniciamos con la doma y qué duración aproximada tiene según disciplinas básicas. Vamos a ver el puro, caballos de polo y de resistencia, que para nosotros son los de enduro, y las formas de interacción, que en realidad ahí lo que vamos a ver son como distintos niveles en lo que es la escala de doma. Respecto a entrenamiento, vamos a ver también esto, la definición, los componentes, ¿sí?, de en realidad de lo que sería un plan de entrenamiento, las fases, los principios de entrenamiento. Yo voy a mencionar algunos, también se podrían resaltar, la verdad, que otros, pero bueno, voy a hacer referencia a los que me parecen más importantes, y vamos a hablar un poquito de entrenamiento para las diferentes capacidades físicas. Entonces, comenzando por la definición de doma, nosotros lo que primero vamos a tener que tener en cuenta es que vamos a hablar de algunos temas que van a ser fundamentales, entonces, o determinantes para poder generar como resultado final este proceso.
¿Qué significa la Dumba para nosotros? Básicamente va a ser el conjunto de actividades que se realizan para volver doméstico y manso a un caballo, ¿sí? O a un equino. Enseñarle comportamientos que no son espontáneos en el animal, ¿sí? Es el método por el cual le enseñamos un idioma o forma de comunicación entre él y el domador. Necesitamos para esto entonces un profundo conocimiento sobre el caballo, sobre su naturaleza y comportamiento, así como mucho conocimiento sobre nosotros mismos. Tengan en cuenta que vamos a estar trabajando con animales, nuestro lenguaje corporal también le transmite señales y esto va a hacer que a veces las respuestas que tenemos del animal no sean las que nosotros queremos, ¿sí? También tienen que tener en cuenta que hay otros conceptos que uno debería de empezar a incorporar. Tener en cuenta que en realidad el comportamiento van a ser todos los intentos que haga ese animal por tratar de acoplar con el ambiente, o sea, por tratar de llevarse bien con el entorno o con el medio con el que vive. Cuando eso no se da, precisamente es cuando aparece el estrés y cuando esos niveles no son manejables, es cuando aparecen esas conductas estereotipadas o repetitivas que tratan precisamente de subsanar algún tipo de falencia. ¿Qué características tienen que tener entonces estos caballos o cuáles son las particularidades que van a tener? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los animales están dotados básicamente de una personalidad y de un temperamento, ¿sí? Tengan en cuenta que, digamos, tanto el temperamento como la personalidad tienen una base ahí subyacente, si se quiere, genética, o sea, hay una cierta predisposición, son comportamientos que se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo, por lo menos en referencia a lo que respecta al temperamento, y además van a hablar de cómo interactúa sobre todo ese animal con el humano. Cuando vemos personalidad, en realidad hacemos atribución acá a comportamientos que usualmente se desencadenan entre ellos, ¿sí? A cómo interactúa un equino con el otro. Aún así, son términos, digamos, tomados desde lo que somos nosotros los humanos, ¿sí? Y esto hace que a veces tengan algunas connotaciones. Si ustedes van a las descripciones que hay, sobre todo de temperamento y de personalidad, son descripciones adaptadas de las nuestras, ¿sí? Es como nosotros vemos a esos animales. Entonces, ahí también tenemos que tener un poco de cuidado. Pero sí es importante que conozcamos entonces el comportamiento o las características básicamente que dotan a estos animales. ¿Cómo es que ellos supuestamente, digo, porque nosotros vamos a tratar de ponernos en el lugar de ellos, pero la realidad es que nunca va a ser lo mismo? Pero sí estaría bueno que tengamos una noción de, bueno, de cómo se comportan, por ejemplo, los equinos aislados, los equinos en manada, cómo es el comportamiento inclusive durante las prácticas, por ejemplo, deportivas, cómo tiene que ser la adaptación, pensándolo inclusive en cómo es la vida natural de ese animal, como para tratar de traspolar eso y que al momento de enseñarle quizás algo, sea mucho más factible, o sea, mucho más sencillo. Respecto de las características de las que debería de estar dotado el domador, acá yo a lo que me refiero es que deberían de ser personas sumamente observadoras. Esto básicamente es lo que le va a permitir entonces reconocer precisamente cuándo ese animal está listo o preparado o receptivo, por así decirlo, para poder realizar algo que se le pide. También, incluso son personas que idealmente tienen que tener conocimientos respecto de la equitación, ¿sí? O sea, de hacer una monta correcta. Si no, muchas veces pueden infligir, de hecho, más daños que beneficios, ¿sí? Así que eso también lo deberíamos de tener en cuenta. ¿Y de qué hablamos respecto de cuando menciono esto del ciclo de enseñanza y aprendizaje? Nosotros vamos a estar todo el tiempo mostrándole al equino, pensando yo cuando digo nosotros me refiero, por ejemplo, si me pongo en la posición de un domador, vamos a estar todo el tiempo mostrándole al equino estímulos. Pero lo que voy a estar buscando es porque quiero enseñarle quizás algo que el equino responda de una manera determinada. Y cuando lo hace correctamente, nosotros tenemos que ser capaces de poder dar algún tipo de reconocimiento, por eso pongo recompensa, cuando él hace las cosas correctamente.
Como todo y como son también individuos, tienen sus tiempos. Entonces tenemos que saber leer corporalmente cuando ese equino está preparado para seguir avanzando dentro de lo que es todo el proceso de doma, ¿sí? También tenemos que entender que la corrección de las conductas tienen una ventana, un periodo en realidad que es sumamente breve. Si nosotros nos corremos de esos periodos ventana y hacemos una corrección, por así decirlo, media hora más tarde, el animal no va a ser capaz de relacionar qué conducta, digamos, no fue la adecuada o no fue la correcta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén enseñando algo, eso también lo van a tener que tener en cuenta. Las correcciones se tienen que hacer prácticamente de modo inmediato. Si nosotros reconocemos que hay algo que nos parece que no se ajusta a lo que estamos buscando. ¿Cuáles son los tipos de doma que tenemos? En realidad, yo acá voy a hablar simplemente de dos divisiones. La doma tradicional, que para nosotros en realidad habla más de mecanismos, si se quiere, de imposición, donde se le enseña sí o sí al animal cómo queremos que se comporte, donde se trabaja bajo la sumisión, con esto de que muchas veces acá se los. Por ejemplo, se los comienza atándolos a un poste y se los deja quizás todo el día atado, entonces se los ata cortitos, entonces el animal hace intentos por soltarse, digamos, giran a veces alrededor del poste, por así decirlo, donde están atados. Puede en algunos casos incluir quizás maniobras que resulten esto violentas, inclusive peligrosas. Para el animal, pero supuestamente ha sido un método a lo largo de los años fiable hasta que comenzó a conocerse un poco más esto, el comportamiento precisamente de los animales, el cómo debería de uno tratar de interactuar con ellos. Y No, ha no llevado a No, igual todos, por así decirlo, de doma, en donde yo los agrupo a todos, esta doma racional, doma etológica, doma consciente, doma natural, como quieran llamarla, básicamente tiene como fuente conocimiento del repertorio de conductas de esos animales, ¿sí? En donde juega mucho la creatividad precisamente del domador para poder encontrar la vuelta de cómo enseñarle a un animal, por ejemplo, a que haga lo que él precisamente le está pidiendo y en lo posible en tiempo y forma, ¿sí? También tiene en cuenta las interacciones, trabaja mucho por imitación, o sea, el domador trata de trabajar pensando en, bueno, cómo actuaría, por ejemplo, un equino en determinada. ¿Sí? Y sobre todo trabaja mediante la colaboración o la cooperación del animal. Entonces quizás las sesiones son mucho más cortas, en algunos sistemas inclusive van a ver que agarran a los animales durante campo y los vuelven a agarrar durante un tiempo, los sueltan al campo, entonces eso permite que el animal no alcance grandes niveles de estrés. Siempre la doma implica, por lo general, algún nivel de disconfort. Y la intención es tratar de generar el menor posible, ¿sí? Así que en esto, digamos, no vamos a ahondar mucho más porque solamente quiero que tengan en cuenta que hoy en día tenemos diferentes sistemas, pero que no hacen sinceramente, o que si se quieren entre todos, la verdad es que comparten muchos puntos en común. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciar la doma? Yo acá les pongo la disciplina. Por ejemplo, para nosotros, acá en el puro, en el pura sangre de carrera, inicia a los 2 años. Ya a los 2 años en realidad tiene que estar debutando. Y entonces, usualmente estamos hablando de alrededor de los 20, 22 meses. Una duración, por lo general, de hecho, de 2 meses, porque no se buscan grandes habilidades. Acá, por ejemplo, a los jinetes no les gusta que sean animales, se les dice, digamos, muy sobones, o que hay que, o que haya que pedirles demasiado, o que estén muy, muy manoseados. En el caso de los
polo, por ejemplo, banca entre los 2, 3, 4 años, tirando para los 3 a 4 años, les diría en realidad, igual que en el criollo, o sea, la doma es, ya tengamos en cuenta que acá ya han madurado todas las estructuras óseas ligamentosas, y eso nos hace factible también que ya tengamos asegurado por lo general el cierre de todos los cartílagos, inclusive que debían cerrarse en tiempo y forma, y eso inclusive también se puede certificar. Para salto y adiestramiento todavía es mucho más tardío, imagínense que son disciplinas que requieren una concentración mental por parte del animal y un tecnicismo sumamente alto, sobre todo los caballos de adiestramiento, caballos que son para trabajo, los que podemos utilizar de rutina en el campo. Estamos hablando de caballos que se comienzan a domar alrededor de los 3 a 4 años, ¿sí? Y en el caso de el enduro también alrededor de los 3 a 4 años. Estos van a ser nuestros caballos de resistencia. Y van a ver que por lo general tienen que ir atravesando, en el caso del enduro, tienen que ir atravesando por ciertas etapas para ir progresando, no tanto en el sentido de la doma, pero sí sobre todo dentro de lo que es la exigencia del deportivo, ¿sí? Tienen como, por así decirlo, campañas particulares. Ahora vamos a ver un poquitito cuáles son las formas entonces de interacción para nosotros con los equipos. Por un lado tenemos esto del imprinting, ¿sí? Que son maniobras que vamos a desarrollar en los primeros momentos de vida, que tienen que ver con un manoseo, quizás el acostumbramiento, por ejemplo, a cosas sobre todo que el veterinario puede llegar a necesitar realizar por cuestiones de manejo, como esto de hacerles, por ejemplo, oler algodones con alcohol, de tocarle las manitos, de digamos, manosearlos bastante, de abrirle los ollares, de abrirles la boca. Son cosas, digamos, que quizás a futuro nos podrían facilitar esto, el manejo. Interacciones tempranas, que quizás no es inmediatamente cuando el animal hace, sino que son un poquito más tardías, y lo mismo, estas tienen por finalidad el facilitar sobre todo el manejo. Para las personas que trabajan a diario con esos animales, o por ejemplo algo tan sencillo como si estamos trabajando con un rodeo de yeguas y necesitamos revisarlas, si son las que están paridas, bueno, poder manejar a la madre con ese potrillo y que el potrillo se deje, sí, o permita el contacto sobre todo con los humanos. Tengan en cuenta con el imprinting que sí es importante no cortar el vínculo, sobre todo de la madre con el potrillo. Hay madres que son tremendamente protectoras, entonces ahí digamos, va a haber que tener un poquito, si se quiere, más de cuidado por nosotros y por inclusive el animal, pero siempre que se pueda, sobre todo si son veterinarios y después hay que hacer un manejo precisamente con los pequeños, o sabemos que vamos a seguir trabajando con las madres, bueno, ténganlo en cuenta porque les va a facilitar el día de mañana el trabajo. Respecto de la mansa, en realidad, yo acá pongo las dos cosas básicas que nosotros tenemos en cuenta, que es enseñarle al animal al cabestrear, ¿sí? Y sobre todo el manoseo, que se deje tocar la zona de la grupa, las caderas, las patas, sobre todo el descosquilleo, si se quiere, esto de toquetear la zona de las verijas y que el animal no responda, de sensibilizar, en realidad tendría que ver básicamente con esa maniobra, y después ya les empiezo a mencionar cositas como la doma inicial, que en el caso, por ejemplo, del pura sangre de carrera, vamos a estar hablando de esto que les decía de, por ejemplo, la doma que se corresponde con un lapso no mayor a 2 meses, la doma completa, ya son domas más extensas, que van a estar durando de 6 meses a 1 año, esto es muy común sobre todo cuando se van a algún centro de doma, particularmente en donde sabemos que se van prácticamente por una temporada y nos devuelven, si se quiere, ya el producto terminado para poder trabajar, aunque después tenemos lo que se llama una doma deportiva, dependiendo de la disciplina que vaya a desarrollar
ese animal, donde tenemos domas particulares por una cuestión de las aptitudes que habría que tratar de desarrollar en ese animal, si cuenta por lo menos con ellas, para, por ejemplo, que pueda trabajar en salto, en adiestramiento, en riendas, en el caso del freno de oro, en el caso de animales que, por ejemplo, vayan a jugar al polo. El polo tiene un sistema de doma muy particular, en donde ellos tienen una doma, si se quiere, digamos, inicial, en donde se le enseñan ciertas pautas al animal, y después está la hechura, que es donde el animal termina, por así decirse, de hacerse. ¿Sí? Y son domas desde ya mucho más extensas. Por eso les pongo una doma completa, estamos hablando de 6 meses hasta casi un año. Y después, en realidad, el animal va a seguir a lo largo de su vida. Por lo general, si bien no es que sigan en el proceso de doma, muchas veces esta doma deportiva implica, sobre todo para animales de salto o de adiestramiento, implica que pueden continuar a lo largo de su vida trabajando y perfeccionando sobre todo las técnicas, ¿sí? Y más de una vez pasan en realidad, inclusive un mismo animal pasa por diferentes temas de doma para tratar de complementar o de reajustar lo que no se pudo quizás enseñar correctamente, o algunos vicios en todo caso que deberían de tratar de intentar corregirse. Ahora, viendo la parte un poquito de entrenamiento, vamos a ver que el entrenamiento en realidad lo que hace es involucra al adiestramiento, que tiene que ver con la técnica, la preparación física y la preparación mental, ¿sí?, de ese animal. Es lo que busca en realidad poder mejorar, perfeccionar o mantener el rendimiento entonces de una actividad deportiva. Acá en realidad lo que estamos hablando básicamente es que vamos a tener que tener en cuenta algunos conceptos para poder llevar adelante el entrenamiento, que tienen que ver con la respuesta, ¿sí?, que es lo que buscamos precisamente al desarrollar un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, la contracción muscular, básicamente eso es una respuesta. Y la adaptación, por ejemplo, van a ser las modificaciones que van a aparecer en ese músculo una vez que finaliza el ejercicio, o prácticamente se van a empezar a desarrollar de modo simultáneo, ¿sí?, con el ejercicio, que van a poder ser sostenidas en el tiempo. Hay que tener en cuenta algunos detalles. Entonces, por un lado, podemos decir que la respuesta sería el equivalente al desarrollo del ejercicio por parte del animal, y que la adaptación sería el equivalente entonces a precisamente el entrenamiento del mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los componentes del entrenamiento? En realidad tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a estar trabajando, por así decirlo, con capacidades, ¿sí? O con 3 grandes factores que van a estar interactuando todo el tiempo. Por un lado vamos a tener el componente técnico, ¿sí? Por otro lado el componente mental o psíquico, y por último vamos a tener el componente físico. En el caso del componente técnico, el de adiestramiento, esta va a ser una formación en realidad psicomotriz que va a estar orientada a capacitar entonces al animal para poder, digamos, llevar adelante determinadas situaciones que exigen un alto grado de coordinación. Va a estar combinándose entonces con actividades que involucren equilibrio y potencia por parte de ese animal. Entonces, aquí va a entrar lo que nosotros conocemos como el proceso gradual, básicamente, de aprendizaje. O sea, para poder incorporar la técnica que nosotros queremos. Ahora, respecto de la parte mental o psíquica, muy importante, y que la deberíamos de tener en cuenta, ¿sí? Porque tenemos muchos animales, sobre todo, que esta parte la sufren. ¿Vale? Donde uno los presiona, que pierden peso fácilmente, que se vienen abajo, que no están con ganas, por ejemplo, de correr, que no están con ganas de salir cuando inicia la actividad del día.
Entonces, el componente mental va a incluir aquellos ejercicios y técnicas de manejo que van a intentar moldear el comportamiento del animal. Esto lo que va a hacer entonces es tratar de lograr que el animal colabore voluntariamente y favorablemente durante la actividad deportiva. Lo va a iniciar, de hecho, el domador. Y después va a ser continuado y reforzado tanto por el jinete como por el encargado, el feticero, o como quieran llamarlo, sí, que maneje al animal. Y va a ser la preparación precisamente para poder realizar las actividades y alcanzar la concentración necesaria. Y por último vamos a tener el componente físico, que es el que todos más observan, ¿sí? Es muy común ver que digan que tiene un lindo desarrollo muscular, por ejemplo, un animal, o qué potente o qué fuerte que se ve el animal, y ya con eso presumen que posiblemente esté bien entrenado, y sin tener en cuenta después estos otros factores. El componente físico entonces involucra actividades que van a estar orientadas hacia la adaptación del músculo y tejidos de sostén para mejorar entonces la respuesta al ejercicio físico. Este en particular va a ser la adaptación propiamente dicha. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cuando hablamos de adaptación, que yo dije que era el equivalente al entrenamiento. Ahora, tres componentes de la interacción, en realidad estos tres componentes del entrenamiento mental, del entrenamiento físico y del entrenamiento técnico, es de lo que va a depender el éxito de la campaña, si se quiere, deportiva del animal. Poder valorar correctamente la aptitud física, el estado mental de ese animal, que hoy se tiene muy en cuenta, sobre todo si también lo piensan desde la definición de bienestar animal, y la técnica, que también tenemos que tener en cuenta quién va a trabajar con el animal. Inclusive los tres factores son sumamente importantes para tratar de que el animal desarrolle su máximo potencial deportivo, ¿sí? Cuando hablamos de adaptación, en realidad dijimos que era el equivalente entonces al entrenamiento y que teníamos que tener en cuenta que comenzaba prácticamente cuando se está haciendo entonces el ejercicio. Y que va a ser básicamente el resultado de la respuesta, o sea, de haber realizado, por ejemplo, algún tipo de actividad. Ahora, para que la adaptación en realidad aparezca, ¿sí?, y que el entrenamiento tenga el resultado que nosotros buscamos, vamos a necesitar de tiempo. Quiere decir que la adaptación precisamente a un ejercicio también va a tener su fase. Es como cuando nosotros empezamos el gimnasio, ¿no? Vemos que musculamos al primer día que hacemos ejercicio. De hecho, si nos pasamos de actividad, al día siguiente estamos duros, nos duele todo. Van a tener que tener en cuenta que vamos a necesitar inclusive periodos de recuperación, que a veces se recomienda esto de que uno inicie rutinas de ejercicio 2 o 3 veces a la semana, no es que los 7 días de la semana vamos al gimnasio, gente quizás que ya sí tiene un entrenamiento asiduo, necesita ese nivel inclusive para mantener lo que ya tiene. Entonces, dentro de la adaptación y dentro de las fases que corresponden a la adaptación, nosotros vamos a tener la fase de interacción, ¿sí? Que en realidad esa dura milisegundos, la de transcripción, esto es a nivel, si se quiere, molecular. Por eso hoy les decía que vamos a ver un montón de conceptos básicos, pero que deberían de tenerlos en cuenta, y acá también lo que es muy importante es tratar de contar con un conocimiento, si se quiere, bastante acabado de lo que respecta a la fisiología del ejercicio. Para esto, yo lo que voy a hacer es, les voy a mandar dentro de los materiales un par de textos referentes a esto, adaptaciones para, de parte, digamos, del animal, para que ustedes puedan profundizar y les resulte más fácil incorporar estos conceptos que hoy vamos a ver un montón, pero quizás no son tan sencillos a veces de entender, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la interacción, que dijimos que duraba milisegundos, tenemos la transcripción, que en realidad esta puede llegar a durar de minutos a horas, la traducción, que dura de horas a días, los cambios post-transcripcionales, que van a tardar de días a meses en generarse, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado final de todo esto? Precisamente la obtención de una proteína funcional. Por eso les decía que esto en realidad es una descripción más a nivel, si se quiere, molecular. Ahora, nosotros necesitamos de estos cambios, que son en realidad, como son
diminutos, si estamos hablando de generar, por ejemplo, nuevas proteínas, nosotros eso no lo vamos a ver hasta que pase un determinado tiempo, ¿sí? Ahora eso también lo vamos a ver, inclusive vamos a hablar un poquito. Pero también nos puede pasar que en estos fenómenos de adaptación que necesitan tiempo, muchas veces se ven coaptados o interrumpidos por otro concepto que se denomina vulnerabilidad. Esto quiere decir que es la capacidad de inhibir el mecanismo adaptativo, entonces siendo los más susceptibles dentro de estos que vimos, el primero, el segundo y el tercero. Yo les diría que más el primero y el segundo, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que a veces no contamos con los sustratos suficientes, por ejemplo, con la adecuada calidad, la adecuada cantidad de aminoácidos para poder generar una nueva proteína, con la energía suficiente de reserva como para poder desarrollar determinado trabajo. Entonces, esto hace que sea fundamental y algo que en medicina humana está mucho más reconocido y que se hace mucho hincapié, sobre todo en los deportistas, que es hacerle caso a los periodos de reposo sobre todo y de recuperación, ¿sí? Para poder reabastecer precisamente al organismo y darle tiempo inclusive a que el daño, si se quiere, normal que se va a generar, todo el estrés oxidativo que va a aparecer después precisamente de realizar algún tipo de ejercicio, bueno, el organismo tenga el tiempo necesario como para poder reabastecerse, ¿sí? Y poder volver a comenzar con toda la secuencia. E inclusive tratar de que se den todas las fases que nosotros mencionamos para que los cambios sean realmente perdurables en el tiempo. Con esto es a lo que me refiero con los tiempos de adaptación, ¿sí? Nosotros, por un lado, veíamos que la adaptación tenía fases, y yo se los describía a nivel, si se quiere, molecular. Entonces, nosotros lo que vemos es la traducción en los cambios que pueden llegar a aparecer en los diferentes tejidos de ese organismo, ¿sí? Y acá hablamos de los cambios que van a estar presentes a nivel muscular, que van a aparecer entre los 3 a 6 meses, alcanzando su máximo en realidad desarrollo entre los 8 a 18 meses, siendo para, por ejemplo, animales de velocidad quizás un poco antes y para los de resistencia tal vez un poco después. En el caso de, por ejemplo, el tiempo de adaptación que necesita el hueso, en donde vamos a tener modificaciones a nivel del cartílago articular y la cortical de esos huesos, va a demorar de 6 a 24 meses, ¿sí? Ya en realidad a partir de los 6 meses tenemos prácticamente un 60% de las modificaciones que pueden llegar a aparecer en ese hueso, que se encuentran de un modo más estable, y las modificaciones al nivel ligamentoso y tendinoso que van a tardar alrededor de 3 a 6 meses. Muy similar entonces al comportamiento del músculo, ¿sí? Fíjense que el hueso entonces es el que más va a demorar precisamente en responder. Ahora vamos a ver un poquito el impacto de cada componente del entrenamiento en las diferentes actividades. Nosotros habíamos dicho que teníamos precisamente 3 componentes, un componente físico, uno técnico y uno mental, y no hay que dejar de tener en cuenta entonces el componente también genético, ¿sí? O sea, con lo que vienen esos animales y con la probabilidad de que puedan desarrollar inclusive esa aptitud. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el animal, si se quiere, o sea, ese fenotipo es el resultado del genotipo con todas las interacciones que tuvo con el ambiente, ¿sí? O sea, el individuo que yo veo tiene una componente fenotípica de base subyacente, en realidad en función también de la genética con la que cuenta. Esto hace que, por ejemplo, para los animales de salto, fíjense que el componente genético es sumamente importante y que el componente técnico en estos animales es bastante determinante. Para los animales, sobre todo de velocidad, el componente físico en realidad es el que más va a predominar y desde ya que el
digamos, el genético. O sea, las posibilidades acá tengan en cuenta que según las disciplinas también tenemos cierto predominio, digamos, sobre todo de fibras musculares para que sean más aptos para poder desarrollar determinada actividad deportiva, ¿sí? En el caso, por ejemplo, fíjense de caballos de concurso completo, donde el componente mental, que uno muchas veces lo desestima, sinceramente bastante, la verdad es que tiene una influencia bastante importante porque queda prácticamente a nivel del componente físico. Y en el caso del enduro, acá sí el componente físico, con esto de desarrollar una buena capacidad aerobia para ese animal, por el tipo de ejercicio que va a desarrollar, resulta altamente determinante para que ese animal pueda llegar a desarrollar exitosamente su actividad deportiva. Ahora, vamos a hablar un poquitito de lo que respecta a las fases de un programa de entrenamiento. También tiene que ver con una de las etapas que vamos a ver después, o de los principios de entrenamiento, en donde entra la periodización, ¿sí? Donde no solo vamos a ver la parte, si se quiere, de ciclos, de cómo organiza uno el desarrollo de esto, de su actividad deportiva, sino que también tiene que ver con los niveles en los cuales va a ir escalando ese animal, ¿sí? Por un lado podemos tener lo que se llama la primer fase o el entrenamiento genérico. Este va a ser común a la mayoría de los animales, donde tenemos entrenamientos de baja intensidad, de larga duración, que pueden llegar a durar, según la disciplina, de 2, 6 y hasta 18 meses, y en donde lo que vamos a tratar de estar buscando son precisamente las modificaciones que habíamos mencionado antes, o las adaptaciones que vamos a estar esperando que aparezcan en tejidos como los ligamentos, los tendones y los huesos, ¿sí? Después vamos a tener un entrenamiento que ya tiene que ver con una parte más específica que va a depender de la disciplina que va a estar desarrollando ese animal. Y acá vamos a tener que tener en cuenta si ese animal, por ejemplo, va a desarrollar una actividad de velocidad, o sea, por ejemplo, si es un puro de carrera o es un cuarto de milla, si es un animal que va a desarrollar carreras de enduro, si es un animal, por ejemplo, de tiro, y también la técnica, ¿sí? O sea, la exigencia que va a tener ese animal para poder desarrollar la actividad, ¿sí? Los animales de adiestramiento, de concurso completo, tienen una labor respecto de esta componente muy importante. Y después ya el desarrollo en realidad de la fase competitiva, en donde ya tiene que ver con esto que les comentaba de cuando hablamos de la doma deportiva aplicada a disciplinas en particular, en donde por más que el animal ya esté en competición, inclusive va a tener que seguir desarrollándola y mejorando o perfeccionando o a veces corrigiendo ciertos detalles que pueden ir apareciendo, ¿sí? Por último, para cerrar, lo que vamos a ver van a ser los principios de entrenamiento, ¿sí? Acá en realidad vamos a hablar de principios básicos. Esto que les decía, podemos tener inclusive muchos más que estos, va a depender de ustedes de dónde los lean, de dónde los vean. En humana inclusive hay muchos más descriptos que estos, pero básicamente tienen que ver con la preparación de un caballo para una competición, ¿sí? Esta preparación entonces va a resultar precisamente de la combinación de un aprendizaje por un lado y del acondicionamiento físico, integrando ambos entonces el entrenamiento. Ahora bien, a lo largo de digamos, a lo largo del desarrollo de estos principios, nosotros vamos a tener que utilizar entonces el término de entrenamiento como sinónimo de acondicionamiento físico. Dentro de los principios, nosotros lo que vamos a ver va a ser el primero, que va a ser evitar o reducir la incidencia de lesiones; el segundo, que va a ser el principio de supercompensación; el tercero, que va a ser el de carga progresiva; el de periodización; el de individualización; el de especificidad y el de unidad, ¿sí? Dentro del primer principio, en realidad, algunos lo toman inclusive como el objetivo
si se quiere, más básico de todo programa de entrenamiento. Con esto de que en realidad pasa a ser una recomendación, que es esto de evitar o de reducir el riesgo de lesiones. ¿Sí? Nadie quiere que, de hecho, durante el entrenamiento precisamente aparezcan esta clase de problemas y aparte el retraso que implica para que el animal pueda desarrollar la actividad deportiva. ¿Sí? Entonces, es, les diría que uno de los objetivos básicamente de un programa de entrenamiento. La mejor forma entonces para poder reducir la incidencia de lesiones, sobre todo musculoesqueléticas, es tratar de trabajar sobre todo a conciencia y conociendo básicamente cómo es el comportamiento o si se quiere conociendo la fisiología, sobre todo el ejercicio que va a tener que desarrollar ese animal, ¿sí? Entonces, una de las bases de este principio va a ser conocer cuáles son los motivos de fatiga según el tipo de ejercicio que va a realizar ese animal, teniendo en cuenta que la fatiga es uno de los causales más importantes, sobre todo, de lesiones. Dentro del segundo principio, que dijimos que se llama el de supercompensación, este se basa en que básicamente una sesión de entrenamiento debería de inducir cierto grado de fatiga controlada y un daño celular leve. Entonces, esto debería de poner en funcionamiento los mecanismos de reparación. Este proceso debería de resultar en una respuesta adaptativa a corto plazo, lo que nosotros damos a veces, digamos, lo que nosotros llamamos como overreaching, ¿sí? Por lo tanto, para que el entrenamiento entonces resulte efectivo, debería de poder producirse cierto grado de overreaching o de lo que denominamos como respuesta, digamos, respuesta adaptativa, para saber que la actividad, sobre todo, se realizó con una intensidad y una duración suficiente para inducir una cierta carga tisular en el organismo que la está llevando adelante. Si el estímulo del entrenamiento que nosotros pautamos, por ejemplo, resulta insuficiente, lo que vamos a tener es que no se genera precisamente esa, si se quiere, compensación o esa aceptación, ¿sí? Y lo que empieza a producirse es el desentrenamiento. La desaparición entonces de los cambios que tenemos asociados al entrenamiento, sobre todo si, por ejemplo, el animal venía desarrollando ya un ejercicio, por eso hablamos de desentrenamiento por un lado, van a tardar más en producirse en el equino en comparación, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta con otras especies atléticas, ¿sí? Por ejemplo, para que se dé el desentrenamiento deberíamos de tener periodos de inactividad que alcancen, por ejemplo, ceses de 4 a 6 semanas. Ya ahí el animal empieza a sufrir precisamente esta condición de desentrenamiento, ¿sí? Ahora, si el estímulo del entrenamiento que nosotros pautamos es demasiado intenso, lo que va a pasar es que se va a perder, digamos, el equilibrio entre lo que nosotros hablamos como ciclo de lesión, esto que yo les decía de nosotros realizamos un ejercicio, buscamos una, precisamente una respuesta a ese ejercicio que va a ser a través del entrenamiento que aparezca, su equivalente, que va a ser la adaptación, sabiendo que durante todo ejercicio es fundamental los periodos de reposo, de recuperación, para que podamos contar con todos los sustratos necesarios para que el proceso de adaptación completo pueda llegar a desarrollarse, nos puede pasar básicamente que, digamos, tengamos un desequilibrio entre lo que es el ciclo de, yo le digo, de lesión, en realidad, que es el daño natural que suele producirse después de realizar un ejercicio, y el de el tiempo que se necesita precisamente de reparación. Y esto básicamente a lo que va a llevar es a la tendencia de aparición sobre todo de lesiones musculoesqueléticas y del síndrome de sobreentrenamiento. Este término, para que lo tengan en cuenta, el de sobreentrenamiento, hace referencia a lo que se produce ante una reducción precisamente del rendimiento, a pesar de, digamos, de haber mantenido e incluso de haber incrementado la intensidad del entrenamiento.
La mejor forma, por un lado, de prevenir a veces ese desentrenamiento o el sobreentrenamiento, para nosotros como veterinarios, va a ser precisamente el monitoreo y el control de mis fases, ¿sí?, o mis cargas de entrenamiento. Lo ideal sería poder emplear lo que se conocen como pruebas de esfuerzos. O sea, que nosotros cada quizás mes y medio o 2 meses, que sería como el ideal quizás, poder ir evaluando cuál es la evolución real que va teniendo el animal en función de los planes de entrenamiento que nosotros formulamos. Esto también lo que va a facilitar es que nos va a permitir, por un lado, poder hacer correcciones, ¿sí?, dentro de nuestro plan de entrenamiento. Para esto, por ejemplo, tenemos dispositivos los cuales los animales pueden usar durante las sesiones, como van a ser, por ejemplo, los Polar, no sé si los conocen, para ir monitoreando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, para poder ir viendo los tiempos de recuperación de ese animal después de haber efectuado un ejercicio. Esto a veces nos permite inferir, por ejemplo, en función de la frecuencia cardíaca que maneja ese animal, si ese animal tarda mucho tiempo en recuperarse y además apreciamos que está fastidiado, que está agitado, que cuesta mucho bajar la frecuencia cardíaca tras la sesión de entrenamiento que se planteó. Bueno, quizás lo ideal sería esto, el poder replantearse si reducimos la intensidad o si necesitamos esto, aumentar los periodos de reposo o de recuperación para ese animal para que pueda continuar avanzando, ¿sí?, entre las diferentes cargas de esfuerzo que nosotros vamos a ir planteando. Dentro de lo que es el tercer principio, nosotros hablamos de la carga progresiva. En realidad tiene, digamos, por finalidad la adaptación, si se quiere, continua, ¿sí? Nosotros acá lo que vamos a estar buscando es que se produzca una mejora en el rendimiento de ese equino, ¿sí? Es a veces un poco difícil porque son conceptos como un poco, digamos, un poco abstractos, ¿sí?, que a veces cuesta llevarlos o bajarlos, pero yo creo que se entiende que, digamos, con carga progresiva quiere decir que nosotros vayamos incrementando la intensidad de los ejercicios de tal modo que nosotros podamos darle el tiempo suficiente para que los sistemas corporales, como vimos, la parte ósea, tendón ligamentosa y la parte muscular, tengan el tiempo suficiente como para poder adaptarse y que logremos generar la mejora, sobre todo en nuestro proceso de entrenamiento. Respecto del de periodización, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ver en realidad con las diferentes unidades de entrenamiento que nosotros nos vamos a ir planteando, ¿sí? O sea, la secuencia que vamos a desarrollar. Por un lado era esto que les decía, desde algo muy amplio, como puede ser un entrenamiento primero genérico, después específico y después de competición, allá pasará algo mucho más digamos, específico, en donde tengamos en cuenta, por ejemplo, la duración de los entrenamientos que vamos a pautar, si van a ser de duración larga, media o corta, inclusive tratamos de establecer un proceso, digamos, sistemático en donde vamos a intentar alternar una o más variables entonces de mi programa de entrenamiento a lo largo del tiempo, de tal modo que nosotros logremos mantener el estímulo necesario para mejorar el rendimiento de ese animal, ¿sí? Cuando hablamos de individualidad, acá tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Cada animal es único y no todos responden igual, entonces vamos a tener, por ejemplo, si nosotros trabajamos cuando hacemos los planes de entrenamiento, si lo hacemos tipo receta y a todos los animales les aplicamos el mismo plan de entrenamiento, algunos van a responder mejor que otros. Entonces acá lo ideal es esto, es tratar de hacer pruebas de esfuerzo para ver en qué condición está cada uno en particular y ver sobre cuáles animales necesitamos reajustar, ¿sí? Porque a algunos les puede costar un poco más o esto, o porque tienen ciertas particularidades, no solo físicas, sino psíquicas, que hacen que quizás su evolución sea un poco más lenta o diferente en realidad al animal que tienen al lado, ¿sí?
Cuando hablamos de el de especificidad, acá tiene que ver en realidad con la disciplina que nosotros vamos a desarrollar. Y esto sí, también es importante porque no es lo mismo el tipo de entrenamiento que va a desarrollar un animal que tiene que hacer una actividad de velocidad, en donde lo que va a predominar precisamente es un metabolismo básicamente anaerobio, y tiene que desarrollar una actividad de resistencia en donde lo que va a estar predominando es un metabolismo aerobio. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a pautar ejercicios que van a estar ligados a trabajar no solo, la disciplina en particular, sino a tratar de fomentar cierto metabolismo y también en la búsqueda del desarrollo, a medida que va avanzando, por ejemplo, el proceso de doma, si yo ya sé que ese animal va a desarrollar tal actividad, bueno, vamos a buscar que desarrolle determinadas aptitudes, sobre todo haciendo referencia a la parte muscular. No sé si se entiende que iba particularmente a ese punto, ¿sí? Y los animales de potencia, que son una mezcla precisamente entre metabolismos aerobios y anaerobios, ¿sí? O sea que con estos hay que hacer un entrenamiento, si se quiere, de capacidades mixtas. Y en el caso del principio de unidad, tiene que ver con que trata precisamente de unificar o tratar de que el plan de entrenamiento que nosotros vayamos a implementar sobre un animal, sea cual fuere, inclusive no solo porque sea el equino, trate de considerar esto al animal como un todo, ¿sí? Entonces, esto va a tratar de buscar precisamente optimizar el funcionamiento de ese animal para la actividad atlética que nosotros queremos que desarrolle. Entonces, es muy importante tener en cuenta al momento de plantearnos cómo formular un plan de entrenamiento que cada sistema corporal, con esto que veíamos de, el tiempo que tardan en aparecer una adaptación perdurable en el tiempo y en modificarse los tejidos, lo tenemos que tener en cuenta porque cada componente corporal tiene una velocidad particular de desarrollo y necesitan de un estímulo en particular, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo. Teniendo en cuenta esto, desde que los cambios musculares, entonces, si uno quisiese hacer, por ejemplo, algo más específico, por más de que sabemos que a partir de los 3 a 6 meses ya empiezan a aparecer los primeros, a veces lo que se utiliza en realidad, abocándolo más a la parte, si se quiere, médica, es tratar de implementar la utilización de biopsias, ¿sí? Tengan en cuenta igual que para ver un cambio a nivel muscular, los primeros cambios los vamos a ver esto mediante biopsias, por un lado, que ya es una versión, la verdad, que muy invasiva, no es algo que se haga, de rutina, y que van a demorar en aparecer por lo menos 15 días. En el caso de, alguna variación respecto de la parte cardiovascular, puede tardar inclusive hasta un mes en empezar a aparecer. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta, e inclusive para ver cómo evoluciona la parte, si se quiere, tendo-ligamentosa, con la particularidad que tiene el equino de esto de poder hacer un almacenamiento de energía elástica, ¿sí? Para poder desarrollar toda la actividad, que es uno de los componentes que hace precisamente el equino un animal atlético. Bueno, lo último a lo que les voy a hacer mención tiene que ver con el entrenamiento entonces para las diferentes capacidades físicas. Por un lado vamos a tener que tener en cuenta esto que les decía de que tenemos 3 capacidades atléticas para poder entrenar a un caballo que vaya a desarrollar algún tipo de deporte y que va a ser la resistencia, la velocidad y la fuerza. La proporción de cada una de estas, entonces, capacidades va a depender del tipo de caballo que tengamos y de la disciplina que vaya a desarrollar. Así, un caballo de resistencia va a tener que desarrollar en gran medida la primera capacidad. Un caballo de carreras va a tener que desarrollar principalmente la segunda.
y uno de Doma y Salto, por ejemplo, va a tener que desarrollar principalmente la tercera. Desde el punto de vista del entrenamiento, vamos a tener que diferenciar entre el entrenamiento, inclusive, que nosotros vamos a plantear para la parte cardiovascular, que va a hacer referencia a la preparación de los diversos sistemas corporales, y acá me refiero al cardiovascular y al muscular. El entrenamiento muscular en sí, que va a hacer referencia al entrenamiento de la fuerza, potencia o resistencia de un músculo o de un grupo neuromuscular, y lo que llamamos también ejercicios supletorios o adicionales, que van a estar buscando el incrementar el rango de movimiento articular o bien para poder desarrollar determinados tipos de movimiento. En el caso en particular del entrenamiento cardiovascular, vamos a tener que tener en cuenta que va a depender en realidad de la disciplina atlética que vaya a desarrollar. Y tenemos que tener bien en claro tres conceptos diferentes. Por un lado, el concepto de fuerza, que va a indicar la fuerza producida durante un esfuerzo máximo único. El concepto de potencia, que va a reflejar la tasa o la relación con el tiempo de un esfuerzo. Y el concepto inclusive de resistencia, que va a estar haciendo referencia a la capacidad muscular de realizar contracciones submáximas repetidas hasta poder llegar a la fatiga. Otras cosas que también podrían llegar a tener que tener en cuenta va a ser, por ejemplo, el entrenamiento en particular para la resistencia cardiovascular, que independientemente de la competición que vaya a desarrollar, suele iniciarse con un periodo de acondicionamiento cardiovascular. Este periodo se basa en un ejercicio más que nada aerobio de baja intensidad, el cual también se da en llamar long slow distance, cuya duración va a depender mucho según la disciplina que vaya a desarrollar y la edad del animal, oscilando entre los 3 y los 12 meses, para que lo tengan en cuenta. En el caso del entrenamiento para trabajo muscular, podemos tener, tres modalidades, por así decirlo: un entrenamiento para trabajo muscular máximo, donde cualquier tipo de entrenamiento de peso mejorará la fuerza, pero esta técnica sí lo que puede llegar a generar es que va a buscar mejorar la fuerza absoluta. Entonces trabaja en base a repeticiones. El entrenamiento para hipertrofia muscular, este tipo de entrenamiento tiene la función de mejorar la musculatura del caballo. Lo mismo, trabaja en base a repeticiones, pero en mayor número, e inclusive con una fuerza, un poco menor respecto de el porcentaje de contracción máxima que se busca. Tengan en cuenta que para un entrenamiento para trabajo muscular máximo se busca trabajar con alrededor del 85%, les diría, y con unas 6 repeticiones de cada ejercicio. En el caso del entrenamiento para la hipertrofia muscular, tratando de, como les decía, de mejorar la musculatura, suelen hacerse de 6 a 12 repeticiones relativamente lentas por sets, de agrupitos, y buscando no superar el 85% de la contracción máxima. De esto trabaja usualmente en el nivel de los 2/3, y acá sí se recomiendan periodos de reposo que son similares a los que se pueden recomendar para el trabajo muscular máximo, que van a ser de 1, 2 o 2 a 3 minutos básicamente, entre sets, ¿sí? Y podemos tener también el entrenamiento para potencia muscular. En este caso, tiene la función básicamente de incrementar la potencia o la explosividad, por así decirlo, de ese animal, o sea, la capacidad de poder realizar movimientos fuertes en un tiempo mínimo. Para que tengan una idea, en realidad un ejemplo de este tipo de actividad son los sprints rápidos, ¿sí?, o los saltos. Entonces este utiliza un número menor de repeticiones, usualmente de 1 o 2 repeticiones de cada ejercicio, con una intensidad, si se quiere, de un 70-90% de la fuerza máxima del caballo. Fíjense que el más alto entonces es el que va a estar buscando el trabajo muscular máximo, ¿sí?, que era el que trabajaba con alrededor del 85%
de la contracción, de la capacidad de contracción máxima, digamos, de ese animal, ¿sí? Y en este caso, sobre todo el entrenamiento para la potencia muscular, suele ser un entrenamiento, sí, mucho más intenso, en donde se recomiendan periodos inclusive de reposo de por lo menos 2 a 3 minutos por set. Fíjense que los tres están organizados en realidad en set, que es igual que cuando nosotros nos planifican una rutina de ejercicios, ¿sí? Tenemos tiempos de recuperación muchas veces pautados por el entrenador, que es importante entonces que los respeten. Pues hay otras series de, también de conceptos que uno podría llegar a incorporar, pero ya tiene que ver con, por ejemplo, si trabajamos la parte de potencia muscular, bueno, esta modalidad de entrenamiento puede implicar el trabajo o puede relacionarse con diferentes, digamos, tipos de trabajo muscular. No nos vamos a meter ahí, mucho me parece demasiado, digamos, complejo, pero bueno, mínimamente como para que tengan una idea. Yo, como les decía, hoy probablemente se le planteen más dudas que tenían antes, pero me parece que está bueno como para esto, para que se empiecen a adentrar un poquitito en realidad algo bastante complejo para nosotros, porque no nos enseñan a cómo armar rutinas de entrenamiento. Y nosotros lo que sí vemos en el laboratorio, por ejemplo, es esto, es analizar a veces si las rutinas de entrenamiento planteadas son las correctas o no, o buscar los motivos de falla precisamente, o de descenso de la performance de los animales. Bueno, ahí les dejo entonces mis, digamos, mi mail de contacto. Para cualquier duda o consulta, yo lo que voy a hacer es, como les dije antes, les voy a mandar unos archivos. Por un lado, uno hace toda una descripción de cómo se hace paso por paso la adaptación cardiovascular, el trabajo sobre el aparato respiratorio del equino, que en realidad es quizás sobre el que menos vamos a poder influir, y cómo se hace todo el trabajo de la parte muscular cuando uno quiere entrenar un animal según el tipo de disciplina que va a desarrollar. Y después les voy a describir en realidad lo que más veo, que son caballos de polo, cómo es por lo menos el sistema de doma que utilizan acá. Me refiero acá en Argentina, ¿sí? Esto es uno de los que más veo y quizás lo podemos comparar bastante con el sistema de doma que también abarcamos bastante, que va a ser el criollo, ¿sí? Así que bueno. Cualquier duda o consulta me pueden escribir tranquilamente. Inclusive podría tratar de enviarles un par de videos si alguno me llega a escribir, como para que vean un poco también cómo es el trabajo o las pruebas de esfuerzo. O sea, el tema es súper abarcativo. Cuando uno habla de doma y entrenamiento, digamos, se puede hablar de un poco, si se quiere, de todo. Nosotros tenemos mucho trabajo en cinta, tenemos una cinta rodante en el laboratorio, entonces hacemos los test de esfuerzo y se hacen también rutinas de entrenamiento, pero quizás es un poco alejado de la realidad, sobre todo si alguno de ustedes, por ejemplo, es entrenador, ¿sí? Que también nosotros hoy, por ejemplo, también empezamos a tener más formaciones profesionales, por así decirlo, respecto de las capacitaciones que reciben los domadores. Hoy tenemos concursos de doma que están más ampliamente difundidos y que abarcan otras disciplinas más allá de la criolla, que es como la tradicional. Inclusive en polos empiezan a ver un montón, y lo que hace también es revalorizar el oficio. Ni hablar de la parte de entrenadores, que suele ser como un punto de discordancia bastante importante, por lo menos en relación a los veterinarios, que a veces cuesta ponerse de acuerdo, digamos, en cómo trabajar al animal sobre todo.
Bueno, hoy veo una pregunta en el chat que no sé si quiso poner cuando se pisa. Que dice, ¿qué pasa si un caballo al amansar cuando corre se pilla con la pata a las manos delanteras? No sé si se refieren a cuando se alcanza, que se toca básicamente, a eso se están refiriendo, o si se refieren a algo distinto. Porque si se alcanza podría haber algunas posibilidades de corregir eso, pero a veces tiene que ver con defectos de aplomos y con correcciones en función del desvasado, pero no sé si están preguntando básicamente eso, si se refieren a algo distinto. Bien, yo te diría en realidad que si tenés posibilidad de esto, de arrancarlo cuanto antes, mejor. Con esto de lo que hablaba de, digamos, la versión de las interacciones tempranas, lo ideal es trabajarlo ya al mes, 2 meses de nacimiento, empezar mínimamente, aunque sea con un toqueteo, como para que se acostumbre sobre todo a la presencia y al contacto con el humano. Si ya tiene 10 meses, estás también en un buen, sobre todo, momento para que empieces a desensibilizarlo, ¿sí? Porque ya te debería de haber tocado, si aún no lo hiciste, pensando en, no sé cómo estará de aplomos, la parte de desvasado, si te ha tocado hacer algo o no. Porque bueno, para algunos defectos ya estás un poco tarde, por ejemplo, pensándolo en si tiene alguno o no. Y si no, igualmente está bueno que de chiquitos se empiecen a acostumbrar a levantarle las manos y las patas, a que se dejen tocar, a que se dejen acariciar el cuello, pensando en si algún día te toca hacer algo en particular, ponerle que le pase algo, que tengas que hacer una atención mínima, bueno, que se acostumbre a los olores, sobre todo de algún antiséptico, como para que no se asusten, a los ruidos, esa es otra. O sea, desensibilizarlos, por un lado, y para que dejen de responder ante determinados estímulos, eso estaría bueno que lo empieces a trabajar, y va así con levantado de manos y de patas para que lo puedas trabajar sin problema, para que puedas empezar con la parte de desvasado, aunque sea de mantenimiento, si es que lo necesita.